Godoy Cruz tenía siempre, ha tenido la fortuna de tener muy buenos jugadores inferiores. Muy buenos jugadores. A veces uno se acuerda del final. Claro. Pero viste, ahí por ahí pasaron un técnico, el caso de Chipola, el mismo Negro Camargo, que recién hablábamos, viste, con Jonás Cortés, que todavía está. Claro. Yo estaba ahí en la cantera. Entonces todo eso, esos técnicos también tienen que ser reconocidos, porque son los que realmente trabajaron. Lo que pasa es que iba a haber muchos Godoy Cruz inferiores. Claro. Y siempre, realmente por historia, este club siempre tuvo muy buenos jugadores. Y Godoy Cruz se caracteriza, como todos los clubes, por la idiosincrasia y el sentimiento del club, claro, de su dirigente, de su gente. Esa es la diferencia. Están hechos para la lucha, ¿viste? Tienen coraje, fundamentalmente. Por el caso de Gimnasia, es otro tipo, son más de jugar al fútbol. Godoy Cruz hace una mezcla de ambas cosas, yo quería hacer una mezcla de ambas cosas. ¿Y considerás que lo lograste? Creo muy, muy satisfecho de eso, porque en la actualidad está a la vista, así claro. Que realmente yo nunca pensé que Godoy Cruz a dónde estamos. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso es muy bueno para nosotros, es muy bueno. Claro, eso te iba a preguntar, ahora cuando el domingo clasificamos a la cuarta Libertadores. Por esta risa, pero a la vez, ¿quién iba a pensar eso? Claro. Ni el más optimista, yo realmente no lo pensé nunca. Yo recién ahora me estoy dando cuenta. Sí, sí. Entonces yo digo todo. Viste que vos a lo mejor me partió en la tele y decís, ¿dónde está? Claro. Entonces eso creo que es positivo para el club. ¿Qué es Godoy Cruz para vos en tu vida? Sí, es todo. A ver, ¿cómo te puedo explicar? En el ida y vuelta que me he ido y he vuelto, siempre tuve la posibilidad de volver. Así que, te imaginas. No, porque además, está bien, dirigiste en otros lados, jugaste en otros lados. Sí. Pero vos al futbolero le decís Alberto Isaías Garro y es Godoy Cruz. Seguro, seguro. Te relaciona muy bien. Claro. Te relaciona. Y bueno, está bien. Así que, ya te digo, este club me dio muchas cosas. ¿Y vos estás contento de que te relacionen con Godoy Cruz? Muy contento,